Buenas tardes a todos, ¿se me oye bien? Gracias por venir. Espero que después de la charla puedan resolver las dudas que queden sobre la referencia a este camino, digamos, esta nueva manera, esta cosmovisión de la que voy a hablar, que es el Zen. El título, ya lo dice la conferencia, es un camino, el Zen, de sabiduría y de compasión. Y es posible que la paz interior del corazón de cada uno de nosotros tenga mucho que ver con estos dos aspectos, sabiduría y compasión. Evidentemente, los textos que acompañan esta práctica o esta visión, una visión que implica una manera de entender el mundo, la vida, una filosofía, un estilo de vida, o sea, es por eso que digo una cosmovisión. Los textos que lo acompañan son textos de sabiduría muy antiguos. Uno de ellos muy conocido es el Prajnaparamita Sutra, que es un texto correspondiente más o menos al siglo II. Por tanto, es una sabiduría como las grandes de todo el mundo que nos puede ayudar. Este título que tiene este texto de Prajnaparamita quiere decir la misma palabra prajna, sabéis, quiere decir sabiduría. Y es un concepto muy central en todo el camino zen y el camino budista en general. También lo es en nuestra cultura cristiana, sobre todo en la parte de más del Antiguo Testamento, hay un libro entero que habla justamente de la sabiduría. Y la sabiduría del que se propone es una sabiduría intuitiva. Eso a lo largo de la charla irá perfilándose en qué quiere decir exactamente. Porque no está mediada o mediatizada por el trámite mental, conceptual, racional solamente. No es que sea irracional, sino que implica una experiencia, es experimentada. Y eso es decisivo para poder aprender el origen, podríamos decir, primordial o la base en la que todo el comportamiento, toda la vida, y a todos los niveles, corporal, mental, psicológico, quiero decir, emocional, por tanto, y espiritual. Abarca la multidimensionalidad del ser humano. Es un conocimiento que adquiere, tiene una característica importante que es no dual. O sea, la dualidad es una manera que tiene nuestro cerebro de procesar, siempre entre el bien y el mal, lo blanco y lo negro, o sea, las polaridades, ¿no? Esta sabiduría habla más bien de complementariedades, no de dualidades. Porque la realidad, tal como la concebimos, no solo es dual, sino que es múltiple, es variada, ¿no? Entonces, esa percepción de no dualismo es una percepción que desarrolla un nivel de conciencia también diferente. Abre espacios de apertura mucho más grande, digamos, a nivel de conciencia, se dice de apertura infinita, y hace posible que la persona pueda responder desde otro nivel a los grandes interrogantes que el ser humano tiene. Por lo tanto, el verdadero conocimiento al que apunta esta sabiduría es un conocimiento que nos trasciende en cierta manera, que es infinito y que es originario desde antes de que nacemos y que sigue después de que morimos. Y esto es un tema muy interesante y fuerte para nosotros. ¿De qué habla este conocimiento profundo de sí mismo o esta sabiduría? Hay un gran maestro del siglo XIII, Dogen Zenji, japonés, que dice la plenitud del ser humano, la sabiduría en el ser humano, implica el conocimiento profundo de uno mismo y a la vez
el olvidarse de uno mismo. Entonces parece una contradicción, una paradoja. ¿A qué se refiere este olvidarse? Por supuesto, se está refiriendo a la parte egoica del ser humano. Y entonces, dice el texto de Dogen Zenji, la realidad, todas las cosas, nos iluminan, nos enseñan, son dharmas, porque la realidad entera es una enseñanza continuada. Entonces, este camino del que hablo, de la sabiduría, tiene métodos. ¿Cómo accedo a él? Se llaman upayas. Son medios hábiles que tenemos necesidad de utilizar si queremos llegar a la experiencia de esta sabiduría y esta compasión. Pero el primer paso es este saborear, este experimentar. Y esos medios hábiles, el primero de ellos es una práctica. No es una teoría, es una práctica. Y esa práctica es la meditación. La meditación, por lo tanto, es el camino que el Zen nos invita a practicar. ¿Para qué? Para llegar a experimentar quién soy yo realmente. No me confunda con que estudié esto, tengo clases en tal sitio, vivo en tal ciudad. Ese es un yo, evidentemente, que me define y que me sirve para mi vida cotidiana. Pero ¿quién soy yo realmente? La experiencia de mí yo mismo, abrir el nivel de conciencia profundo que me permita conocerme a mí misma, es otro aspecto completamente diferente, no, que engloba, sí, el anterior, evidentemente. Porque el ser humano es una unidad de cuerpo, de mente y de espíritu. Y la clave para descubrir una vida integral sana implica la integración de todos estos elementos. Eso es una forma de ganar la vida. Si no la perdemos, si cualquiera de estos elementos que nos configuran no les desarrollamos al máximo. El pensamiento que tenemos, tiende a enfocar la vida solo bajo una, llamaría, tiranía mental, conceptual, y nos aleja de muchos otros aspectos que son absolutamente necesarios tener en cuenta. Por ejemplo, la armonía nace de la integración de todos ellos. Todos nos configuran. Entonces, un medio hábil importante y necesario es el conocimiento a nivel corporal. Somos y tenemos un cuerpo. Y todo lo experimentamos a través del cuerpo. Esta meditación como camino de conocimiento profundo de uno mismo, de armonización de todos los niveles de la persona, de que eso genere en nosotros, sea la fuente de nuestra felicidad, implica que este tocar o experimentar esa fuente primigenia de nuestra vida, eso quién soy yo, esa conexión que tiene el poder de hacer desaparecer la sensación de carencia que tiene el ser humano, la sensación de miedo que tiene a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, esa capacidad de trascender esas, digamos, realidades que nos aturden, que nos crean malestar y que en definitiva crean sufrimiento, implica el poder aprender esta fuente primigenia del ser que somos. Y vuelvo a repetir que esa realidad no nace y no muere, pero es la que nos configura. En ese sentido, la meditación, como he dicho antes, tiene el camino primero, es la integración del cuerpo. Es muy importante tener en cuenta que la manera que tenemos de relación con nuestro cuerpo, la práctica de la meditación exige una postura correcta, por ejemplo, exige una quietud determinada, exige, y ese cuerpo puede, es lo que, la herramienta primera para poder conseguir que se abra nuestra mente, que se calme nuestra mente y entrar con más facilidad en un nivel de conciencia que si no, no le tocamos nunca, si no aprendemos
de esta actitud básica, la primera, que es una sabiduría del cuerpo. Esta sabiduría del cuerpo, para aprenderla, necesita también armonizarse completamente, pero a todos los niveles, a nivel, quiero decir, muscular, es saber dónde creo las tensiones, saber cómo me libero de ellas, qué métodos tengo para soltar, para fluir, para dejar de sentir dolor en la espalda, en los hombros o donde sea de nuestro cuerpo, que viene motivado por esta falta de sabiduría y nuestras tensiones se graban a nivel muscular. Pues el primer nivel dentro de la meditación es descubrir esta sabiduría del cuerpo. Darnos cuenta que nuestros apegos, nuestros deseos, nuestras situaciones conflictivas en la vida, también las fijamos a nivel muscular en nuestro cuerpo. Aprender, por lo tanto, a liberar el cuerpo de las tensiones ya es el primer nivel de esta sabiduría, el primer nivel del conocimiento. Y para ello necesitamos experimentar la total quietud. Tampoco estamos acostumbrados a estar completamente quietos, soltando todas las tensiones para lograr esa armonización, esa armonía total con el cuerpo. Lo hacen todos los seres, bueno, sobre todo los animales. Lo saben hacer perfectamente. ¿Qué otro medio tenemos de armonizarnos? La respiración consciente. La respiración es el aspecto fundamental para lograr la atención. Se trata de que hemos de alcanzar poco a poco un estado de armonía que libere la separación entre el cuerpo y el espíritu. Y la llave, podríamos decir, o el eslabón de la cadena que une el espíritu con el cuerpo es la respiración consciente. De ahí que se suele decir que una respiración bien consciente, hecha bien, inspirar y expirar conscientemente, da la actitud mental sana. Y por lo tanto necesitamos esa mente sana para el conocimiento profundo de nosotros mismos. Cuando en el ejercicio de la meditación se consigue esa respiración consciente, percibimos en nosotros no solamente que respiramos, sino que somos respirados. Que la respiración, que también se llama neuma en otro idioma, o ruach, etc., es espíritu. Somos, respiramos y somos respirados por ese espíritu. Genera esa unidad entre el cuerpo y el espíritu, o el alma. Y ese es otro elemento, otro medio hábil que necesitamos para esta sabiduría, para esta integración. He dicho antes que gracias a la respiración podemos conseguir una práctica de la atención. La atención depende totalmente de la conciencia de la respiración. Actualmente, me imagino que lo conocen todos ustedes, todas las investigaciones que se están haciendo a nivel de la neurobiología incluso tienen la relación entre el corazón y el bulbo raquídeo, que es el que hace la imagen de nuestro cuerpo. Esa relación, el camino, se llama prajna, o sea, respiración, dicho en sánscrito. Es decir, hasta los científicos colocan este nombre en sus investigaciones. Pero además es que la respiración consciente equilibra completamente el cerebro en su parte central. O sea, equilibra la ínsula, equilibra todo el sistema cingular y hace que la amígdala, que es el centro más emocional, llamémoslo así, de nuestro cerebro, también se serena. Si nuestro cerebro central está sereno, está capaz de estar atento gracias a la respiración, entonces la atención que funciona desde ahí hace posible que nuestra parte cortical del cerebro se serene, que solamente una parte quede iluminada, que es la que nos da la percepción perfecta del ser que somos. Es decir, si eso no lo hacemos bien, vivimos y estamos en una práctica que da vueltas sobre el ego
céntrico, un ego que habla, que discurre y que está poniendo pega siempre, ¿no? Que incluso se distrae y que le podríamos llamar un ego vagabundo, ¿no? Que bueno, los chinos lo llaman, que es como un mono que salta de rama en rama, ¿no? Es decir, liberarse de ese modo de funcionar nuestra mente y lograr una atención de alta calidad depende principalmente de la respiración. Pensad que todas las escrituras antiguas, concretamente un sutra como el Ankavatara Sutra, que es un sutra muy psicológico, ese sutra habla de un centro de vigilancia en el cerebro gracias a la respiración. Y ese centro no deja de ser la zona del tálamo, el hipotálamo y todo el sistema difuso del cerebro. Pero el centro es ese tálamo, ¿no? O sea, ya lo intuía un sutra que está en el siglo II, ¿no? Quiero decir que estos aspectos básicos, sabiduría del cuerpo, respiración consciente y la atención, son absolutamente necesarios como medios hábiles primarios para poder conseguir la sabiduría. Además, esa atención, la Simone Weil, por ejemplo, la llama de una manera muy interesante. Es una mirada hacia adentro amorosa. Es poner la luz hacia adentro de forma amorosa. Y esto todo es un ejercicio, evidentemente, pero es un arte. O sea, solamente se aprende haciéndolo y solamente no basta la teoría, me lo puedo saber muy bien, pero como es una experiencia, se tiene que experimentar. Si seguimos con la idea de la frase que he empezado, de Dogen Zenji, conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo, como dice Dogen, para ser plenamente tú misma, para despertar la sabiduría y para ser feliz, porque en definitiva todo es el anhelo profundo del ser humano, es la plenitud, es la felicidad. Este conocerse a sí mismo es importante también conocer el yo de la personalidad. Porque si no le conozco, no le trasciendo. Primero lo he de conocer, lo he de integrar y lo he de trascender. O sea, son como pasos, ¿no? Porque nuestro ego, el yo de la personalidad, nos ayuda en la vida, nos ayuda a relacionarnos con el entorno, nos ayuda a relacionarnos con otras personas, es un elemento importante de nuestra personalidad, coordina todos los elementos que hacemos, da coherencia a nuestros pensamientos. El Zen, a pesar de que habla muchas veces de trascender el ego, necesita que el yo de la personalidad esté bien puesto. Hay algunos libros que llaman la atención de cómo se han atrevido a poner ese título, decir que Zen es vivir sin cabeza, nada de sin cabeza, es con la cabeza bien puesta. O sea, el yo de la personalidad tiene que estar bien estructurado y bien coherente para poderle trascender. O sea, es una poderosa, digamos, herramienta de estructuración psicológica importante. Por eso se dice que para hacer Zen, en el sentido estricto, tiene que haber pasado todo el proceso de maduración y lo de individuación, el ser humano, y tener una psicología que se supone, eso también es un interrogante, que cuando uno tiene ya 18 años, esto ya ha ocurrido, ¿no? A veces, ¿no? Pero bueno, en principio esa es la edad que se pone como principiante en esta práctica. ¿Por qué? Porque hay que trascender el ego. ¿Pero por qué hay que trascender el ego? Es que tenemos que aprender a saber profundamente por experiencia que el ego es una pequeñísima parte del ser que somos. El ser que somos no es el ego. El ego es una pequeña parte. El problema radica en que nos identificamos totalmente con él. Entonces nos condiciona continuamente porque nos definimos por lo que tenemos, no por el ser que somos. Títulos o por lo que sea, pero por lo que tenemos. Yo mismo podría decir, desde la misma raíz de mi ser, entonces puedo abrazar ese ego condicionado,
e incluso el egocéntrico, que todavía es otra parte más pequeña, podríamos decirla, del yo de la personalidad. El ser que somos aspira a una plenitud total. El ser que somos, vuelvo a decir, no nace cuando nacemos ni muere cuando morimos. El de la personalidad sí, está grabado en nuestras neuronas y no queda ni una cuando nos morimos. Por tanto, no podemos suplantar, sería la palabra adecuada, este yo de la personalidad por el ser. Y la sabiduría implica el conocimiento del ser que somos. Es decir, nos hacemos o podemos llegar a identificarnos de tal manera con el yo de la personalidad que podríamos definirnos por los problemas que tenemos. Claro, los problemas que tenemos es una visión distorsionada del ser que somos. No quiere decir que no tengamos problemas, pero no nos definimos por ellos. El mismo Jung, Carl Jung, o sea, el psicólogo, el psicoanalista del siglo pasado, acuñó ese problema por la falsa identificación que tenemos con las carencias o con los miedos o con las frustraciones, lo llamó la sombra, ¿no? La sombra en el ser humano, para describir esos lugares de nosotros que a menudo están enterrados en capas más profundas de nuestro inconsciente, pero que nos condicionan la vida y además nos sentimos casi identificados, tan identificados con ellos, que no nos reconocemos en el verdadero ser que somos. Porque ¿cómo nos vamos a reconocer si no hacemos ningún ejercicio, por decirlo de alguna manera, si no dedicamos tiempo, porque es necesario tiempo, para poder abrirnos al verdadero yo que somos, ¿no? Eso es importantísimo. Hemos de aprender, por tanto, eso es lo que quiero decir en este primer paso de la sabiduría, a ejercitarnos y a observar ese pequeño yo y ese yo egocéntrico y a ser capaces de verlo, incluso poner nombre a lo que aparece, aceptarlo. Estas palabras son importantes porque la observación, el nombrar y el aceptar son básicos para poder no identificarme y generar una transformación. Este es un proceso que todos hemos de recorrer diariamente. Si conseguimos darnos cuenta de ello, pasaremos de tener una visión de nosotros y del mundo y de los otros basada en hábitos, ideas, patrones, estereotipos, llamémoslo como queramos, a una perspectiva completamente diferente de nosotros. Porque podemos decir, tengo celos, por ejemplo, pero no soy los celos. Y entonces, desde esa perspectiva, tengo capacidad de trascenderlo, es decir, de liberarme de eso que he nombrado con una palabra que me crea miedo o que me crea malestar o que es una sombra. Si nos damos cuenta de las limitaciones que tiene este ego, nuestro trabajo consistirá en percibir la realidad desde una perspectiva mucho más abarcadora, para que las cosas que nos distorsionan no limiten nuestra percepción. Sentir que somos ese ser mucho más abarcador, que tenemos una capacidad, una conciencia de ver mucho más allá de las apariencias, eso es muy importante, porque pensad que es un mundo en que la apariencia engaña continuamente, no nos deja ver el fondo y nos quedamos en la superficie. Esta práctica de la sabiduría y del conocimiento profundo de uno mismo nos da una perspectiva y unas capacidades de percepción de la realidad que no están filtradas por estos patrones. Ese yo condicionado, ese yo egocéntrico, tiene que salir porque ejerce una tiranía a nuestro ser. Tiene que abrirse, tiene que soltarse, tiene que liberarse y entonces
vemos que somos una persona o un ser que tiene unas dimensiones infinitas. Se podría decir que el ser humano tiene una limitación fenoménica clarísima. Somos limitados en el tiempo, se pueden vivir 80, 90, 100 años, los que sean, pero es un límite. Se puede vivir con una salud grande o con una salud no grande. Es decir, somos muy limitados. tenemos muy poco control. Queremos tener control y queremos controlar todo, pero poder no sabemos. Dentro de un minuto casi nadie sabe exactamente ni cómo va a estar de humor, ni cómo va a estar de cansado, ni cómo va a estar... O sea, no tenemos control en ese sentido, ¿no? Y sin embargo creemos que controlamos completamente la vida. Y para tener esa apertura, para darnos cuenta que somos más que ese ego, tenemos que tener una experiencia de esta sabiduría. Y darnos cuenta de esto es fundamental, que somos finitos en la forma, pero somos infinitos en la percepción. Y eso es fundamental. Para experimentar esta infinitud requiere una práctica, requiere un camino, requiere seguir esos procesos que abran mi conciencia a otro nivel. Pensad que hay una frase típica de Einstein que dice que la mente que crea los problemas no les puede solucionar. Tiene que haber otra mente, o la conciencia que crea las polaridades en las que vivimos, o las dualidades, no se puede solucionar, porque no es un trozo de uno y otro trozo de otro. Incluso en el tímpano del templo de Delfos, cuando habla de el camino y incluso el del Buda también lo dice, que es el camino del medio, ¿eh? El medio no se refiere a que de las polaridades estas hagamos la media, ni aritmética, ni geométrica, ni nada de medias. No es en ese nivel, sino es en otro nivel de conciencia. Por eso lo que dice es la justa medida. Es diferente la justa medida que el punto medio. Entonces, en ese sentido, desarrollar ese otro nivel de conciencia es todo un trabajo que, aunque parezca simple, porque es simple, no es fácil. Esta sabiduría que tiene estos niveles del cuerpo, de la mente, del espíritu, ¿eh? Es una disciplina que es a veces cuesta. Pensad que ya los místicos, los vitorinos, que son los místicos del siglo XI, decían que tenemos tres ojos en la percepción. Ahora la física dice, siempre se ha pensado que el mundo es materia y energía. Ahora nos damos cuenta que es conciencia y percepción. Sí, pero ¿cómo se desarrolla esta conciencia? A partir de cómo se desarrolla la percepción. ¿Y qué es la percepción? Como dicen los vitorinos, es abrir perfectamente los tres ojos. El primer ojo, que es el ojo de la carne, se abre cuando naces, a pocas horas o eso, el niño ya ve. Y si le pones algo delante, parpadea. A pocos años, cuando ya tiene 3, 4 o 5, ya empieza a hacer razonamientos que te impresionan. Y es muy pequeño. Y a medida que crece, que crecemos, vamos desarrollando ese ojo de la razón. Y ellos también le llamaban así, el oculus rationis, ¿no? O sea, el ojo de la razón. Ese ojo de la razón podrá desarrollar un razonamiento más lógico, más abstracto o más formal, ¿no? Pero es un ojo que también se abre espontáneamente. Unos se les desarrollará más o menos, pero espontáneo. Y sin embargo, ellos mismos, los místicos estos del siglo XI, los vitorinos, dicen... El ojo del espíritu, el tercer ojo, no se abre si no es con práctica, si no es con algo que tú realizas hasta conseguir que este ojo de la percepción, este ojo del espíritu, se abra. Y curiosamente, este tercer ojo, en que
sirve para organizar los otros, para que la percepción sea correcta y para que la razón lógica también sea adecuada y sea correcta, o sea, coherente, mejor, ¿no? O sea, este ojo del espíritu no está al margen de la vida, sino que gestiona, por decirlo de alguna manera, o integra los otros, integra la vida de una manera coherente y trascendente. Porque el ser humano es trascendente, no es solamente materia, no es solamente fenómeno y no es solamente inmanente, sino que es también trascendente. Es decir, la totalidad, nuestro ojo del espíritu, que no funciona al margen de los otros, sino que al ser más profundo, por decirlo de alguna manera, incluye la totalidad. Los trasciende, pero los incluye. Podemos tener, por tanto, una visión del mundo y de la totalidad de las cosas gracias a que esté desarrollado el tercer ojo, el ojo del espíritu. Si no, tenemos una vida tremendamente fragmentada, tremendamente dividida. Hemos de poder, por tanto, desarrollar esta percepción si queremos ser coherentes con nosotros mismos y con la persona del siglo XXI. Era la frase que el otro día me pedíais, ¿no? Lo dijo Malraux, lo dijo Ranner, lo dijo Raymond Banninger, ellos todos han dicho lo mismo. El hombre o la persona del siglo XXI o es místico, o desarrolla este tercer ojo, o no existirá. Pero no es que no existirá el místico, lo que no existirá es el ser humano. O sea, es absolutamente necesaria esta dimensión espiritual. Como clave, desde el Zen, que es de lo que estoy hablando, para conseguirlo, la práctica es la meditación. Para abrir ese otro nivel de conciencia, nos abre la puerta a lo que no está condicionado. Desarrolla una conciencia despierta e intuitiva. Es una práctica poderosa. Es increíble cómo el ejercicio desarrolla esta conciencia no fragmentada, esa capacidad que en sánscrito se llama energía de yoriki, que hace posible una percepción unificada de la realidad. O sea, una conciencia que aprende a estar plenamente en lo que está. Es una frase que habéis oído, típico de todas las filosofías antiguas, que lo han intuido desde hace años, de justo aquí y ahora. Plenamente aquí y ahora, porque la gracia, la sabiduría, toda la realidad es imposible comunicarla si nosotros no estamos aquí y ahora. Porque si arrastramos, porque estamos en el pasado, estamos en un apego que no permite la gracia del ahora, no permite la intuición del ahora. Y si estamos proyectados solo hacia el futuro, tampoco. Entonces, aprender a ese aquí y ahora es una de las necesidades urgentes para cada uno de nosotros. Hay que saber integrar toda esta sabiduría de las filosofías antiguas, que la intuyeron hace años, que emerge en este momento desde la física cuántica, desde la neurobiología, etcétera, etcétera, pero que recientemente no lo tiene fácil, porque aunque lo intuimos, no le damos tiempo, y ese tiempo le necesitamos para esa nueva visión. Es una visión holística de la realidad, es una actitud que además en la vida cotidiana tiene unos efectos claros en el compromiso diario. Utiliza unos verbos que no son los verbos corrientes, o sea, no es tener, coger, poder, dominar, sino es fluir, es cooperar, es compartir, no es competir, o sea, son otros verbos. Y ello ha de nacer, esta manera nueva, espontáneamente,
¿Y cómo nace espontáneamente? A partir de una práctica. Abrir el ojo del espíritu no se abre solamente sabiendo, solamente a nivel intelectual. Y estar convencidos todos y todas que lo material, la materia, lo fenoménico, es limitado, es evidente. Pero el ser humano, en su conciencia, es ilimitado. Y es ilimitada nuestra creatividad. Y de la misma manera que se desarrolla esa energía de Yorichi, que es energía de conciencia no fragmentada, de la misma manera también se desarrolla nuestra capacidad de construir un mundo diferente y de una energía nueva que se llama Chi, que es la intuición. Necesitamos esta energía actualmente. La intuición no es que seamos adivinos, sino que tenemos una percepción de la realidad en la apariencia y en el fondo. Incluso cuando se nos comunica algo, vemos lo que dicen las palabras y el fondo desde donde lo dicen. Y no es porque seamos adivinos, sino porque esta energía de intuición forma parte de ese desarrollo de la conciencia. Yo a veces pienso, porque claro, mis alumnos utilizan la inteligencia artificial, evidentemente, ¿no? Y estamos siempre en ese diálogo de hasta dónde te has dejado engañar, porque evidentemente también una inteligencia que mueve bases de datos, hay datos muy sesgados y por lo tanto puede dar informaciones muy poco verdaderas, ¿no? Pero se lo creen porque lo ha dicho la inteligencia artificial y entonces ya es palabra de Dios, ¿no? Pues cuando hablamos de estos temas, yo les suelo compartir, porque estoy convencida de que ese lenguaje nos va a superar y nos va a dar muchísimas facilidades la inteligencia artificial de realizar cosas con mucho menos esfuerzo, pero no tendrá nunca intuición. Y da la casualidad de que ese aspecto profundo nos une mucho más con esas dimensiones trascendentes y espirituales del ser humano. Por lo tanto, la misma práctica de meditación desarrolla esta energía intuitiva. Se trata entonces la misma práctica de ser mucho más, o desarrollar mucho más nuestras potencialidades ilimitadas, de hacernos capaces de una experiencia de conciencia no fragmentada y de una experiencia intuitiva y profunda de la realidad. Nuestro verdadero yo mismo, el de cada uno de nosotros, nuestra esencia, no vive separado de los otros. Esto es otro tema importantísimo. Es un centro, se podría definir, así lo decía Maestro Paniker, cada persona se puede definir como un nudo de relaciones, ¿vale? Porque somos personas, en cuanto reconociéndonos como yo, experimentamos al tú, al otro, ¿eh? No al ello, a ella, no, no, al tú, como otro yo mismo, dirían las culturas mayas, ¿no? Es decir, esa forma holográfica entera de percibir la realidad ya aparece en un sutra, en la Kegon Sutra. Es un sutra que habla de esta interrelación. O sea, curiosamente la metáfora, la puedo decir así en dos palabras, es un libro, ¿eh? Pero dice que el dios Indra, cuando estaba contemplando, estaba en la playa, contemplando el mar, vino su consorte, su mujer, y le cerró los ojos de la cara. Y entonces que se le abrió el tercer ojo, el ojo de la percepción. Y cuando se le abrió el ojo, vio que el universo entero era como una red multidimensional de infinitos hilos, que cada nudo de la red tenía un diamante. Ese diamante, de forma holográfica, reflejaba a su vez cada uno de ellos a toda la malla entera, a todo el universo, indicando que ese diamante es cada ser humano, ese nudo es cada ser humano, que en cada uno de nosotros está reflejada toda la humanidad y todas las relaciones entre todos, y también con todos los elementos, animales, plantas, minerales.
Es decir, ese cosmos, esa manera cósmica, nos dan un ejemplo en forma metafórica, como una leyenda, de lo que es el mundo de la interrelación. Todos estamos interrelacionados. Y lo que dice uno, lo que hace, lo que piensa y lo que siente, o sea, todos los niveles múltiples del ser humano están interrelacionados con todos los demás. Por lo tanto, somos muy responsables de todo este ámbito personal, porque incide en la humanidad. Y cuando nos quejamos de que la humanidad está tan mal, piensa si en grado pequeñito tú también ejerces unas actitudes autoritarias o unas actitudes dominadoras, ¿eh? Y entonces tenemos a los gobernantes que tenemos y tenemos a los profesores que tenemos y tenemos toda la realidad profesional del mundo, ¿no? Porque todos estamos interrelacionados. Para que seamos conscientes de esto, si os dais cuenta, nuestra conciencia empieza a abrirse, se amplía, adquiere una percepción, un ángulo mucho más abierto de la realidad. Y nuestra misión, entonces, como cooperadores, servidores del mundo y de la realidad, tenemos que darnos cuenta de que esta sabiduría de la que he hablado nos lleva a unas actitudes respecto a los otros tremendamente compasivas y también con el mundo. Por eso siempre digo que el trabajo de la conciencia, el trabajo de este camino del Zen, de la libertad interior o de la paz interior, del conocimiento profundo de uno mismo y del olvido del ego, implica como tres factores. La luz del conocimiento, de la sabiduría, el primero del que habla, el amor de la compasión y la voluntad que está totalmente orientada al bien. Entonces, la luz del conocimiento ya está un poco explicada porque es esta sabiduría que he dicho. Pero también hay un aspecto importante de este conocimiento que yo lo llamo la comprensión, digamos, ¿no? Esta comprensión es una cualidad también del corazón. Es decir, se nos permite ver las cosas desde diferentes puntos de vista. O sea, no somos aquí todos iguales, todos clones, sino que tenemos percepciones diferentes porque hay diferentes puntos de vista. Y según ellos, si son correctos, tenemos que dar a la vida la respuesta adecuada a la percepción. Ampliar el ángulo de visión, como he dicho, es para ofrecer cada vez más comprensión en la realidad en la que vivimos. Vislumbrar ese punto de síntesis que se tiene que ejercer dentro de nosotros para que podamos abrirnos a la realidad de los otros. No debemos situarnos nunca en una actitud basada en lo que nos separa, en los conflictos, en los clichés que tenemos del otro, en los patrones, en los hábitos incluso, sino en la conciencia profunda de nosotros mismos. Y desde ese centro primordial y profundo, entonces damos una respuesta al otro que es coherente, al margen de lo que el otro está viviendo. Es decir, hay que buscar una visión profunda de la realidad desde nosotros mismos, no desde los conceptos que tenemos. Es necesario superar la tradicional definición, por ejemplo, de Platón en la filosofía, que él siempre dice que la filosofía es amor a la sabiduría. Nos parece preciosa la definición. Amor a la sabiduría. Pues sería mejor decir la sabiduría del amor. Y entonces, posiblemente invirtiendo esos términos, la sabiduría del amor,
nos hace darnos cuenta que ni el ágape, ni la filia, ni la sofía, todas estas maneras de amor no están, no estamos hablando de lo mismo. Porque la sabiduría del amor es algo que emerge cuando el amor del conocimiento y el conocimiento del amor se une. Es decir, trasciende completamente el amor a los hijos, el amor entre parejas, el amor del ágape, de las comunidades, las trasciende totalmente. No es a un objeto, es la sabiduría del amor o el conocimiento del amor y el amor. Y si no, el conocimiento nuestro son saberes, pero no es sabiduría. O el amor que decimos puede ser puro sentimentalismo, pero no es sabiduría. O sea, es tan importante por eso la unión entre el amor y el conocimiento. Y así se pueden vivir todas las realidades, las que nos gustan y las que no nos gustan. Todas las emociones, sin ahogarnos en ellas. Porque si no, nos ahogamos en algunas emociones. Porque vivimos en un mundo muy polarizado y es muy difícil tener esta actitud. Podemos alcanzar, por ejemplo, un dominio de la esfera emotiva solamente si permanecemos en esa relación profunda con el origen que somos, con el ser que somos, con el centro primordial, con la fuente originaria. Y tenemos que tener capacidad de ir a tocar ese centro nuestro. La vida se gestiona o se integra con la relación entre lo que hay, la realidad concreta, con los objetos, las personas, las situaciones, etc., y la conciencia capaz de dar sentido a lo que hay, sea lo que sea. La vida nos lo da, no nos, a veces no se priva de nada, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener esa capacidad de dar sentido desde el ser que somos a lo que pasa, ¿no? Einstein mismo decía también: a mí me interesa captar el pensamiento de Dios, las demás cosas son puros detalles. Es decir, es esa conciencia desde el centro, ya lo llama aquí el pensamiento de Dios, el ser que eres, desde ahí es que eres capaz de captar el sentido profundo que tiene todo. Esa es la sabiduría de la que se habla, que añado a lo que he dicho antes, ese conocimiento. Y cuando se habla de la compasión, en el Prajnaparamita, también en el mismo sutra, es la personalización de la sabiduría. Es como si cuando la sabiduría se relativiza, se pone en la realidad, se hace real en la vida cotidiana, eso es compasión. O sea, no hay verdadera compasión sin sabiduría. Hay gente que tiene buen corazón. Bueno, no lo sé, esto que esta víscera que es, pero se aburre, porque si no se ha matado para ayudar a no sé quién y resulta que no se lo agradece, dice, uy, porque eso no es compasión. La compasión no hay de quien tiene a quien no tiene. La compasión es una sabiduría de reconocimiento mutuo en que el mal del otro es mío y la salvación del otro la consigo en la medida en que consigo la mía, y por lo tanto haré todo lo posible por liberarle de la ignorancia o de la miseria, depende de donde sea, porque es la manera de hacer verdadera compasión. Es una figura fundamental en el budismo, la compasión. De tal forma que en el cristianismo y en otras religiones los santos son santos, no sé. En los santos, en el budismo, los santos en el cristianismo son que han hecho cosas muy buenas siempre, ¿no? Nunca se han equivocado, etc. Son muy buenos. En el budismo, ¿no? En el budismo los santos están ahí enganchados en el techo, como yo digo, no les dejan ir más allá, porque el verdadero santo para el budismo es el bodhisattva. Es aquel que viendo cómo sufre la humanidad, o sufre los vecinos, o sus parientes, o todos, hace todo lo posible por liberar de ese sufrimiento. Ese es el santo.
Entonces, en ese sentido, las imágenes del Bodhisattva son imágenes que tienen muchísimos brazos, porque tienen muchísimo trabajo, tienen muchos ojos, porque han de percibir la realidad profundamente, y además tienen unas orejas grandes, porque han de oír los gritos del sufrimiento de la humanidad, ¿no? Esa forma, que además generalmente es femenina, porque las cualidades son la acogida, el cuidado, la relación, que son cualidades muy femeninas, esa imagen del Bodhisattva es simbolizado en imagen las actitudes que hemos de tener, ¿no? Hay un fragmento del Sutra de Vimalakirti, que es un sutra muy importante, porque además este señor Vimalakirti era un laico, no era ningún monje, ni ningún abad, ni nadie importante. Dice el texto: un bodhisattva, todos vosotros sois bodhisattvas, podría decir, se da cuenta de la raíz profunda del sufrimiento de todos los seres, y eso genera en él un amor que es plácido, precisamente porque está libre de todo apego. Es pura compasión, ilimitada, capaz de infundir una luz esplendorosa, un amor que nunca muere, porque conoce la sabiduría y la negación del propio ego. Si os dais cuenta, la sabiduría es increíblemente necesaria, digamos, es el ala que necesita el ser humano para ser compasivo, que es el otro ala. Y sin las dos alas no puede volar el ser humano. Por ello es tan importante en el trabajo de la sabiduría liberarse del egocentrismo. Y también nuestros místicos lo dicen, ¿no? Cuando San Juan de la Cruz dice que deme y olvídeme, me he de olvidar, he de quedarme quieto, pero me he de olvidar. Porque si no, las acciones no vienen del yo profundo, vienen de nuestras conveniencias, digamos, ¿no? Y el amor tampoco es a las cualidades individuales de nosotros, sino es un amor integral, cuerpo, alma y espíritu. Y admite y abraza al otro tal como es, en su totalidad, sabiendo que tiene la misma esencia divina o búdica que yo, que es ese yo profundo, ese yo de la sabiduría. Panikkar, que es un filósofo amigo, porque ha muerto, nos dice: el amor es el vínculo que une todas las cosas entre sí y con Dios, y da lugar a un orden cósmico. La esencia de la naturaleza es amor, y el amor es el vínculo unificador que todo el universo y la fuerza interna que anima a todos nosotros y a todos los seres. Eso es el amor. Y el último que os he dicho antes era la voluntad, ¿no? El primero la sabiduría, el segundo la compasión, el tercero la voluntad. Y nuestras elecciones, aquí hay un tema difícil, porque la voluntad son los deseos, son los anhelos. Bueno, pues nuestras elecciones han de nacer de una voluntad libre y comprometida. Es un grado de libertad inmensa la que se necesita, una capacidad grande para saber escoger y comprometerse solo en aquellos contextos que me piden esa colaboración y que no siempre yo elijo. Es decir, si nuestra elección no parte de un estado de libertad, estamos haciendo actos de voluntarismo, pero no de verdadera voluntad. Hay que elevar el sentido del deber, como si dijéramos, de querer lo que ha de ser querido, podría decirlo con una paradoja. Y eso supone que tengo que tener una voluntad libre para percibir qué es lo que ha de ser querido. Esa capacidad de discernimiento profundo para poder actuar. El centro de nuestro ser es libre. El yo mismo es libre. Pero si no accedemos a él porque no tenemos medios ni utilizamos esos medios,
pues entonces elegimos desde la superficie, desde la apariencia, no desde el ser que somos. Y entonces no es un acto de verdadera voluntad, de voluntad libre, de voluntad que ayuda a que el universo avance. Todos los seres son capaces de colaborar en esta evolución, menos los seres humanos, porque somos los únicos que tenemos lo que llamamos libre albedrío. Y ese libre albedrío nos hace elegir no siempre lo que hay que elegir, sino a veces lo que conviene a nuestro ego, etcétera, etcétera. Muchas veces nuestra vida estamos matándonos casi, trabajando ímprobo por unas expectativas que no tienen nada que ver con el camino profundo que hemos de hacer, ni con la realización de los proyectos que como seres humanos hemos de hacer en esta vida, porque no nacen de la aspiración profunda de nuestro ser, sino de las expectativas de nuestro ego. Son diferentes, ¿eh? Tenemos que aprender a analizar si esto es una expectativa del ego o es una aspiración del ser, porque según de dónde viene, estamos haciendo un acto de voluntad libre o un acto de apego total, que no tiene nada que ver con la voluntad. Por eso yo siempre digo que es necesario como cuatro, no sé si son cuatro o cinco. Primero, observar la realidad. Y en segundo lugar, aceptarla. Porque si no la acepto, no la puedo contener. Y si no la contengo, no puedo liberarme de ella. O sea, la no identificación es el tercer paso. Una cosa es lo que hay, otra cosa es que acepto que eso está ahí, le pongo nombre a eso, pero no me identifico, sea lo que sea, porque si me identifico ya quedo completamente trabado o trabada. Pero si no me identifico, abro la capacidad de transformarme y de transformar, sea lo que sea, desde las cosas más elementales, a cualquiera de los venenos, como se dice en el Zen, que habla de cinco venenos: odio, orgullo, ignorancia, deseos, lo que sea. Si yo no observo una acción concreta y la pongo nombre y la digo, evidentemente he actuado de forma ignorante. Ahí se ha colado un patrón mío, pero no es, es ignorancia lo que he hecho. Acepto que ha sido ignorante, pero no soy la ignorancia, no me identifico, porque a partir de ahí puedo hacer muchas acciones, unas actividades que transformen incluso esa actuación ignorante. Pero si no, mi ego lo que hace es justificarse, y en la justificación no hay evolución, es darle vueltas a lo mismo. Eso es prácticamente lo que os quería decir. La acción libre y transformadora de la vida, por lo tanto, precisa, ahora hago un resumen, digamos, de la práctica de la meditación, postura, respiración, atención consciente. Esa plena conciencia o atención plena es la energía que nos hace estar plenamente presentes, plenamente vivos en el aquí y en el ahora, que nos permite volver a tomar contacto con lo que hay en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestro entorno, que nos hace tomar contacto, conocedores profundos de lo que acontece en nuestro interior y en nuestro alrededor. Eso es una parte. Por otra parte, nos ayuda, eso es lo que dice en la práctica, a calmar las formaciones mentales, a generar equilibrio mental y emocional, a lograr asentarnos por momentos en ese ámbito profundo del ser que no se identifica con el ego, sino que le abraza, ¿sí? Porque sabe que el yo de la personalidad le necesita, pero el ser le puede abrazar, es mucho más abarcador. Comprender que la realidad es difícil,
cuando se habla de compasión, es porque hay sufrimiento. Y ese sufrimiento le tenemos los seres humanos, la naturaleza, y sabemos que hay unas causas de ese sufrimiento. A ver, ¿de qué manera podemos hacer posible que esas causas se modifiquen para que el sufrimiento disminuya? Eso es actuar de forma compasiva. El reto actual, ¿cuál es el reto que tiene el siglo XXI? La meta más importante para el siglo XXI es despertar esta conciencia. Una conciencia, una metaconciencia. Es decir, que ponga, que tenga unos medios hábiles para poder fin del todo al sufrimiento. Fin del todo. No al dolor, ¿eh? El dolor es inherente al ser humano porque somos frágiles a nivel fenoménico y enfermamos y etc. Pero sí el sufrimiento, que es el apego a, no al, que nos hace incapaces de aceptar la realidad tal como es. Ese es el sufrimiento, lo que añadimos al dolor. No es que me rote una pierna y me duele, eso está bien. Bueno, está bien, está mal porque te la has roto, pero bueno. Eso es dolor. Pero ahora toda la culpa que eso que me genera, porque todo eso genera a mí un sorpe, qué pena, por qué me tiene que pasar a mí, porque a mí no sé. Todo eso es el sufrimiento. Todo el apego que añadimos a lo que ocurre, ¿no? Es decir, es fundamental, por lo tanto, abrir el ojo del espíritu, de la percepción, para percibir la realidad y para despertar en nosotros la sabiduría y la actuación compasiva. Incorporar, por lo tanto, un cultivo, digamos, o una realización de la sabiduría que integre la multiplicidad del ser humano, ¿eh? Todos los niveles, corporal, mental, emocional, ¿eh? Espiritual, ¿no? Necesitamos entender ese camino de, es un arquetipo, el que he dicho, del Bodhisattva, que nos da esa visión de una relación, interrelación entre todos, ¿eh? Capacidad de despertar la conciencia en todo nuestro entorno, de vivir de forma amorosa, con luz de la sabiduría, con amor de la compasión y con esa capacidad libre de actuación de la voluntad. Entonces, el típico o el tipo de la persona así, se suele decir, es una persona sobria, el zen es sobrio, es una persona con claridad en las decisiones, es una persona que paulatinamente se libera del desorden emocional, paulatinamente, es todo un proceso, que genera una libertad profunda interior y que es fluida, disponible, y además ese equilibrio, esa serenidad, esa disponibilidad la adquiere gracias a algo que molesta en general pero que es absolutamente necesario, que es la disciplina, porque es gracias a una disciplina que tenemos que reeducarnos. Eso es lo que quería decir y ya he acabado.